Bien, siguiente comentando roles. Tenemos el canal de Clint Eastwood con este vídeo que dice: permabaneado de Origen Company, héroe o villano. ¿Qué opináis? Pues, si no te parece mal, Clint Eastwood, voy a dar mi humilde opinión, ya que en el título pones que qué opinamos. Voy a darle un pelín más de velocidad. Y por cierto, últimamente te están baneando de bastantes servidores, Clint. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¡Califa! Califa, ¿qué haces en este canal tan tóxico, tío? ¿Qué haces tú en este canal tan? Tú eres un tío sano. Tú eres un tío sano. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Qué haces tú por otro borracho? Habéis terminado seguramente algún botellón por ahí en Génova, ¿verdad? Tú estabais todos en Génova, ahí de botellón, con la Ayuso. A ver, yo creo que todos los que estáis apoyando ahora mismo a Ayuso es porque queréis que se abra un OnlyFans. A mí no me engañáis. A mí no me engañáis. Ahora mismo Génova está lleno de gente. Dicen que están pidiendo la dimisión del Casado. No, están pidiendo el OnlyFans del Ayuso, ¿vale? Hablas claro, hablas claro. Ya está. En fin, volvamos al roleplay, chicos. Vamos al roleplay. Permabaneado de Origen Company, héroe o villano. Clint Eastwood. Que está. No sé qué te está pasando, tío. Estás coleccionando baneos. ¿Qué te pasa? A ver, vamos a ver. He tenido reportes, pero de los que más me han molestado, este. Faltes al respeto a una compañera mía del mecánico, quizás te vayas a comer tu propia polla. Que te abra el puto ¿Entiendes? cráneo contra solo, básicamente. Sí, te lo decimos aquí de buen rollo, ¿sabes? De buen rollo, vamos, de buen rollo, la verdad. Pero que cuando te vea con el coche de violín, te va a A caer la ver, ley. soy de Madrid, David. Pasa que ahí en el taller tenemos que aguantar muchos gilipollas las tías, porque que si pone el culo en pompa, que si amiga, No, nada. no le va a dar la razón. Si me deja que me exprese, le explicaré lo que ha sucedido. Si no ¿Lo he escuchado? si no quiere escucharlo, te podéis ir por donde ha venido. Dios. Yo me voy, a ver, aquí esto es un lugar público, a ver. Sí, es un lugar público. Si no, no se la doy. La explicación es muy sencilla. Su amiga se así. Rayó mi coche cuando me lo pintó. Al salir del mecánico, bajó del coche y se puso a repararlo. Cuando sí. lo reparó, Estos son unos plagaitas. Estos se piensan que. Madre mía, qué patético. ¿Eso es sí, eso es asqueroso. Eso sí, es la verdad eso que es asqueroso. La verdad que es una eso, eso, expresión es, machista. eso es Sí, bastante, bastante bastante. Me están diciendo que es asqueroso que yo le dijera que se veía muy bonita la idea de reparando el coche y que ellos a mí me digan que me van a cortar mi parte en trozos y me la van a dar para que me la coma y me van a meter una pistola por atrás. Eso no pasa nada. Lo de cada día. Sí, estaba. Pero ¿por qué ha sido el reporte? ¿Por qué ha sido el reporte? O sea, es que no me he enterado. Asqueroso. Pues lamento que no le haya parecido bien. A Pero, nadie, porque, a nadie le parece pero bien. eso Y no a mí me has es eso intentado no es para. atropellar. O sea, el reporte ha sido porque le ha piropeado a una chica, la chica se ha ofendido y han querido cortarle los genitales. A usted le peta una pistola a nadie por el culo, eso no No, es no. para. Aquí parece que Clint fue a reparar el coche, le tiró un piropo a la chica y la mecánica se pensó que le dijo algo guarrete. No, sí, Nadie sí, te sí. la ha metido, nadie te la ha metido. No, no, porque no, Nadie te porque la no ha he metido. llegado, porque no he Bueno, llegado. La voy a meter, no te ¿me preocupes. la va a meter? Vale, pero ¿y el reporte aquí? Sí, y la pistola también. Yo si puedo te. Todo el rato amenazando en zona segura. En la normativa del origen dice que no se puede iniciar rol agresivo en zona segura. Ah, pero aquí están roleando todavía, ¿no? Las dos zonas seguras del origen, si no me equivoco, eran el. Vale, no, es que no sé por qué pensé que estaban hablando fuera de rol, pero claro, esto aquí IC no lo harán. Sí, ¿Gimnasio? no, que estoy mal acostumbrado de ver vídeos de reportes que los hacen IC. Vale, estoy mal acostumbrado a eso. Las comisarías de policía por el entorno. Y no sé, el hospital también es zona segura. Creo que esa era la zona segura en el origen. Ya está, ya no hay más zona segura. Vale, pues. Me molesta mucho. Pero, Rekio. Ya estamos con las suscripciones tóxicas, Rekio. Un poquito de por favor. Muchas gracias, Rekio, tío. Asqueroso. Guarro. Gracias, tío. Gracias. Porque vosotros Está un poco fuerte la alerta, ¿no? diréis, el origen, el mejor servidor del mundo, no sé qué, no sé cuántas, y dónde están los mejores streamers. Sí, no te lo niego. Para mi gusto, uno de los mejores servidores que hay. Pero hay anti-roll en todos lados, así que. Sí, eso es Es verdad. que esto es así, Eso no es verdad. significa que tú vayas al origen y no vayas a sufrir anti-roll, porque te lo pueden hacer, te pueden iniciar un rol agresivo en zona segura, que para mi gusto es un rol de muy mal gusto. Porque a mí me molestó un montón. La polla te la comes. Otra vez me ha amenazado. Yo quiero ver cómo te comes tu propia polla. Otra Vale, vez, esto es asqueroso. otra vez, van tres. Si las contamos, salen como 20. Pero de que te digan quiero ver cómo te comes tu propia polla, ¿es una amenaza? ¿O es una parafilia? Bienvenido, Tinchor. Siéntate y aprende lo que puedas. Sí, no, no, a ver, bueno. Yo quería que le tirara un tirón de Aparte, oreja. a mí que no me gustó nada porque hice un chiste incluso, ¿vale?
esto fue un roto en el mecánico, como ya comentáis algo del mecánico. Aquí ya sí que está en el reporte, ¿no? Porque les estaba enseñando el rol que había tenido y ya está. Y quería que les avisaran para que no le iniciasen rol agresivo ahí. Su compañero se pone a reparar el coche y le digo, se lo ven venir reparando el coche como viene para ellos, se lo toman a mal y vienen, lo buscan incluso. Se escucha saturado, perdón. ¿Y si hablo así? Yo que era el origen, con todo respeto, me parece una mierda. ¿Cómo? No, claro, Cristian, fue un comentario sin más. Era para generar rol, para decirle, oye, tal, el chileo, ¿no? Un poco de guay. No, no, sí, igual. Coger las ideas en algún momento de los dos. Bueno, Pues si sabes quiénes son, no podemos hacer mucho. Si la idea la cojo, claro que cojo la idea. ¿Has visto el rol de infames que envié? Todavía no, señor Forti. Ahora seguimos viendo roles. Me mando uno de infames, ahora lo vemos después de este. Es que en tiro hay en todo sitio. ¿Has visto la idea? ¿Dónde te ha cogido? Es que creo que ya no mete. ¿Ahí? ¿Ahí te había cogido? Sí, en 326. ¿A qué hora fue eso? El chico se pone a investigar y lo hace bien, ¿no? Pero. Bueno, aquí, le enviaron el mensaje, ¿vale? Tampoco le vas a aplicar una sanción ni nada, porque tampoco ha sido eso que ha llegado a hacer el acto electivo ni nada. Pero bueno, le avisaremos, eso sí. Vale. La chica me pide de su stream. Ya. Vale, pues nada, le avisaremos, ¿de acuerdo? Y el chico también puede ver este aire porque le está diciendo que abraza al perro y la caricia. Sí, es verdad. Aquí lo pilla el chico por eso. ¿Qué pasa? Porque está abrazando al perro, no puede meterle una pistola por el culo, no me he enterado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Así que tiene la yo también. Vale, y las avisaremos y. Nada, buen día, caballero. Después de subir este reporte me banearon, Glory. Me banearon, escuchad, os voy a ser sincero. ¿Le banearon de origen y cuál es el motivo? Entiendo que les moleste que yo haya subido un reporte. Que no es reporte, sí, es una conversación que mantengo con un administrador. A lo mejor tienen prohibido subir reportes internos o algo así sin permiso. Del origen, porque si hubiera sido un reporte hubieran venido las otras partes implicadas y hubiéramos tenido una discusión que podía haber sido bla 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 bla. Y bueno, yo sé que ellos hubieran discutido y ojalá hubieran venido al reporte porque hubiera salido un vídeo súper chulo. Pero bueno, no vinieron al reporte, mantuve una conversación con el administrador y me dio su punto de vista, que es el mismo que yo tengo y que tiene el 99% de las personas que ven este vídeo. Piensan que es iniciar un rol así, no seguro lo que ya me han hecho. Yo sí, yo tenía rango de streamer en el origen. Yo podría streamear en el origen si quería. Podría usar el logo del origen. Si tú tienes rango de streamer, si te da permiso para usar el logo del origen, ¿vale? Que a la chica le gustan mucho los perros. Por subir un reporte sin avisar, sí, tiene pinta, ¿no? Yo no incumplí ninguna normativa en el origen. Me han baneado el origen porque entiendo que le ha molestado que suba el vídeo del reporte. Lo doy por hecho. Y ese es el motivo del baneo. Pero ahora, a día de hoy, no me han manejado el Discord y no me han dado ninguna explicación. Oye, te bareamos y ya está. Yo con rango de streamer puedo utilizar esta imagen del origen y, bueno, el vídeo pues sí que es un reporte, pero no creo que salga nada más de tu servidor. Lo único que sale es una chiquita que se equivoca. Pero es que no entiendo lo que estamos llegando con el tema de ocultar. Quita mi vídeo de mi servidor del reporte o te voy a denunciar, te voy a demandar. Microruidos, igual te refieres al fondo que se escucha en su vídeo. Señores, que en todos los servidores de 5M hay reportes, hasta en Infame, en el Origen y en todo hay reportes. Yo felicito a la gente que hace un buen reporte. Si tengo un vídeo del Origen que es de la misma compañía y no me reportaron ni me banearon, mira la nación. Este vídeo, mira, tiene 36.000 visitas. Un inciso que yo hacía. Este es de los roles que yo he hecho que más pienso que se me tiene que menos aventar la razón y me la dieron totalmente. Mira, Fede González, este es administrador de la nación. Me han traído este vídeo para ver cómo hablas de nuestra administración. Me alegro mucho que te sintieras cómodo. Y espero que sigas disfrutando del rol dentro de nuestro servidor. Un placer, tío. Fede, me quito el sombrero. Muchas gracias. Y yo le digo lo siguiente. Es que esto que comenta Clint, yo también lo comenté algunas veces. El tema de querer ocultar cosas. No digo que lo hayan hecho en esta ocasión por eso. Igual había otros motivos por detrás que no sabemos. Esto siempre os lo digo. Igual tenían otros motivos que ni siquiera el mismo Clint Eastwood lo sabe. Yo qué sé. Pero en general, no por este caso en particular. Yo creo que el hecho de querer ocultar cosas que pasan en los servidores es peor. A medio plazo, ¿eh? Y no te digo ni a largo plazo. A medio plazo. A medio plazo, porque al final las cosas se acaban sabiendo.
¿vale? Creo que siempre es mejor dar la cara, que si ha habido un error, que ha habido un reporte, ha habido un anti-roll, pues mira, pues viene, sí, se habla, aquí se ve el reporte, se ha tomado una medida o no, o se ha decidido esto o no, y ya está. Que haya algún conflicto o lo que sea, pues que vaya alguien a dar la cara, el que sea responsable, y lo intente explicar y mediar, pues mira, esto es lo que ha pasado y tal, seguimos en el juego y seguimos. Creo que si hay un responsable, tiene que haber un portavoz. En los servidores yo creo que debería haber un portavoz, ¿vale? Sobre todo en los que hay muchos streamers. Debería haber como un portavoz que dé un poco la cara con estas situaciones y ya está. Y diga, pues sí, esto ha pasado. Veremos, intentaremos que no pase más o que pase lo menos posible, a ver si podemos mejorarlo. Y ya está, ya está. Cuando se intentan tomar medidas para ocultarlo, que no seas tóxico y cállate, no digas nada, no reportes en directo, no sé qué, al final como que se intentan ocultar cosas y queda peor. Gracias a vosotros por... Mira, es que encima incluso le hice publicidad porque la gente pedía el Discord de la Nación, bueno, la gente ve esto, se ve que lo atienden bien, lo tratan bien los administradores y a la gente pues le apetece entrar al servidor, rolear y pasárselo bien. Y yo le dije, gracias a vosotros por hacer sentirse a los jugadores cómodos en los reportes. Siempre una situación tensa para algunos en la que han sufrido una injusticia y desean expresar su descontento y vosotros facilitéis mucho la labor de comprensión. Nuevamente me dicen, Fede, a ti por cosas como estas nos gusta administrar, para ver que la gente sale contenta del reporte y sobre todo con muchas ganas de rolear. No tengo ninguna duda que tanto yo como los compañeros que tienen el reporte conmigo estamos orgullosos de que este vídeo sea visible. Muchas gracias por valorar nuestro trabajo y mucho roleplay. Chapo. Me quito sombrero, Fede, cojones, qué contento te hizo este vídeo y a mí qué contento me hizo que me lo respondieras. Y nada, básicamente ya luego la gente, pues, grande, bien, felicidades, muy bien, bueno en la nación, muy bien administrado. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que porque yo subo un rol al origen en el cual se ve un anti-rol que el administrador no lo ha hecho mal, podría haberlo hecho mejor, sí, pero no lo ha hecho mal. Ha tenido el reporte como debía. Se le va a llamar a la sanción, no se le va a sancionar por... Escúchame, anti-rol y un poco por los pelos, en mi opinión. Que es que, a ver, que se genere rol agresivo en zona segura. Es cuando, yo qué sé, él le ha tirado un piropo a alguien, alguien le interpreta ahí un poco de forma agresiva, le sienta mal, ¿qué vas a hacer? Tampoco le ha pegado ni nada, simplemente le han hablado un poco fuera de tono, personalmente, ¿vale? Pero bueno, así el administrador en el reporte le ha dicho, hombre, pues sí, está un poco fuera de lugar, le llamaremos la atención. Bueno, detalles que se pueden ir puliendo en un servidor de rol, está guay que se reporten y que se valore. Por esto, pero se le va a llamar la sanción, se le va a llamar la atención y vamos a ver qué pasa. Oye, muy bien, ¿qué pasa ahora? ¿Que del origen no se puede subir, pero de la nación sí? ¿O qué es lo que ha pasado? Que cuando el reporte no es tan bueno, baneamos a la gente. Pues nada, lo respeto mucho, lo respeto. Yo es que siempre en el reporte, mira, subí dos vídeos del reporte. Uno es lo de Taxi Pirata, que la gente me felicitó por este vídeo. Hola Raúl, bienvenido de nuevo. A la gente le moló mucho el vídeo del Taxi Pirata. De hecho, lo pasemos súper bien. ¿Tenemos que pensar con Taxi porque va de amarillo? Wow. ¡Ah! Entonces, hombre, otra cosa que a mí me parece un poco mal. Yo comprendo que haya un corro. Pero aquí se meten en el rol que yo estoy haciendo con yo. ¿Aquí qué ha pasado? Aquí tendría que estar estos dos taxistas de blanco. Yo y el policía. Aquí me sobran cinco personas en este rol. Es el problema de las veces del gimnasio, que se forman unos corrillos cuando pasa una situación y ves la pelea que hay en el rol anterior del reporte. Se forman unos corrillos de la hostia. Comprendo que la gente se arrima a una discusión que hay en medio de la calle, lo comprendo. Pero el policía, la policía para mi gusto, estuvo nefasta. Hostia, yo he visto discusiones por la calle y la gente se te arrima. Si nos atenemos a la realidad y cosas que pasan en la realidad, cuando hay movidilla, hay movida por ahí, la gente se te arrima a golismear la pelea, y si no es a golismear, a incendiarla, que siempre están ahí dos discutiendo y siempre el típico por detrás, lo que ha dicho de tu madre, a ver si se pelean y ya está. Y es que no puedo decir otra cosa, no me pareció bien la policía, ni comprobó cámaras. Fran, bienvenido, tío. Y le dijo a la gente que abandonara el lugar. Si por la policía hubiera sido, si hay 1000 personas en el gimnasio, las 1000 personas hubieran estado ahí metidas. No pinta nada, hay tantas personas. Esto aquí la gente se está pisando las voces, está haciendo el rol. Su teoría se cae bajo. Deje el cuento, caballero. No se cae si no se va a caquear, hombre. Usted mismo ha dicho que es taxista pirata. Pero si ya está la Virgen de la Carmelita y del Mira, hombre, una cosa. ¿Me permite subir los papeles del vehículo? Sí, sí. No, pero venido, hombre. Así que es verdad que luego ya en el rol, que estás tú con un conflicto que has tenido con una persona, si estés en la policía y resolviendo el conflicto, y gente ajena haciendo chistes por medio. Con el tema que a veces es difícil escuchar a la gente, no sabes quién está hablando, eso te hace un poco más confuso el rol.
¿Y qué pasa, caballero? Aunque sea privado o no sea privado, si le está pidiendo mi... Está diciendo una... Hola, Mati, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, podríamos entrar alguno. Sí, vi los premios Esla, los vi por encima. Caballero, denme su ID y los papeles del vehículo. ¡No paso por aquí, No consiento que me hablen así los ciudadanos! Caballero, se lo repito una vez más, que vienes conmigo. ¡Caballero! Caballero, cuanto usted más grite, yo me grito más, Samón. Esto es mágico, tío. Esto, el policía se rebaja a nivel de... Es que me encanta. Caballero, ¿dónde tienen los pantalones? ¿Qué está pasando? Perfecto. ¿Eso es el vehículo? El vehículo es mío, gente. Voy a poner la parte que más me gusta a mí. ¿No? Porque yo creo que... Pero mierda aquí por meter, tío. Porque yo creo que tiene toda la carita de comerse. Vale, perfecto. Esto es ¿qué está pasando aquí? Caballero, usted sí quiere comer billetes, ¿no? Porque yo creo que tiene toda la carita de comérselo. Solo le estoy hablando educadamente. ¿Por qué me estoy hablando educadamente? Pero que está llevando la delantera de voz. Que está vacilando. Caballero, yo le digo, hoy me he levantado con muy mala hostia. No hace falta que me ¿Y desde cuándo un policía? Caballero, ya le estoy diciendo, me están diciendo 6 o 7 personas que usted está utilizando taxi como. Bueno, su vehículo como taxi. Un policía puede amenazar. Puede. Es una persona. Hay muchas veces la gente confunde el protocolo policial y cómo debería comportarse un policía con normativa de rol. ¿Vale? O sea, no está prohibido que un policía sea un capullo. ¿Vale? Está prohibido en la normativa interna de la policía, pero ICE. ¿Vale? Suele ser falta de protocolo. Denúncialo o ya le procesarán ICE o lo que sea. Pero hay gente como que creen que no puede y es eso, no debe. Pirata. Pero si no he hecho ninguna tarifa, pirata, eso es mentira. Lo dejo callado. ¿Que estás así amarillo? Pues entonces, ¿por qué me acusas de algo que yo no he hecho? No, a mí lo que me están diciendo, yo no le puedo preguntar ni hacer nada si yo a usted no le he visto ni hacer nada. Pero lo que me está diciendo es eso. Pero yo le estoy diciendo, la próxima vez que lo veamos o que esté llevando a una persona o me lo diga otro de esos, ya a usted subir con nosotros el patrulla. Que literalmente lo que me han dicho ellos. Vale, pues en ese caso. Mira, mira qué bueno lo que pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? Puedo retirar esta si porque está mal. Mira. Y se le pone detrás, no se puede ir. Si se me pone atrás, no puedo quitarlo. Escúcheme, no. Un policía me cruza el coche y no puedo. Dime tú la de gente que hay aquí, la que se lía por una tontería de un taxi pirata, mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 y las personas que se han ido de aquí. En el rol este que eran para que hubiéramos intervenido como mucho 5 personas, intervienen como 20 o 20 y pico. A ver, también, sobre todo si estás haciendo rol de civil, que estás en el gimnasio y tal, si ves un conflicto, ves una discusión, no es que te metas, sino que te acercas, joder, estás en el rol, ¿no? Ha surgido un rol, pues, y te ha surgido al lado de ti. ¿Vale? ¿Dónde estás tú? Por ahí en tu zona. Pues vas ahí a bulimear a ver qué pasa. No sé, eso tampoco lo veo raro. ¿Me está dando el que he puesto para el premio? Vela. ¿Aquí la tía está tan chillona? No soy policía, así que. Aléjese de la zona. ¡Qué joder! Por aquí puede entrar la persona. Le digo, aléjese y no me diga usted más rollo ya. Que es muy feo y encima mi taxi no lo pueden poner aquí. Vela, coño, ya. La gente haga su trabajo. Mira, mire este. Caballero, que se marche. Que esto es máquina. Tiene un parking atrás, coño. Sube, ¿a dónde quieres que te ve? Mira. Se va. Qué bueno, tío. El tío ese es el que mejor lo hace del rol. Para la burla, se monta el coche y me dice me paga. Es que tú eres un colega, tío. Claro, ¿qué pasa? Párate, que hablo con ellos. Pero que es mi colega. Ay, y le persigue. Ahora que tampoco puedo llevar a mi colega. ¿Usted qué es? ¿El latido, no? Si es mi amigo, no me lo puedo llevar a la tienda de ropa. ¿Pero qué está pasando? Tío, que me está acercando a la tienda de ropa, ¿qué pasa? ¿Qué taxi? Pero es que está... Menudo se organiza ahí con el taxi pirata, no veas. Madre mía, pobre macho, no tenía sitio del humor. Claro, esto es porque está fingiendo ser un taxista, realmente. Ahí se piran. Y ya está ahí. Hasta ahí. Bueno, interesante, ¿eh? Bienvenidos a todos, Susurrador, Jesús, Fran, bienvenidos al canal, muchas gracias por esos follows. No he entendido el baneo. No he entendido el permaban. No sé si había otros motivos o tenía otras faltas previas que incluso él desconoce. No lo sé. Vale. Ya sabéis que a mí no me gusta jugar ni valorar la dureza de las sanciones. Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Entonces, yo ahí no me meto. Con la decisión de la administración de otro sitio, yo ahí no me meto, eso son muchas cosas. Dirchimi, buenas noches, tío, ¿cómo estás? ¿Qué horas son estas? A ver, me habéis pasado más cositas,